Constantín, me estás poniendo de los nervios. Que estamos en plena campaña de Navidad y está el balneario lleno. Arréglalo ya. Estoy intentándolo, alcalde, pero eso es ser maquino muy viejo. Chapuzescu, no me busques que me encuentres. Que igual que te empadronado, te desempadrono. Anselmo, no nos veríamos en esta si hubieras empleado el presupuesto municipal en reformar esto. Y no en esa rotonda, con tu estatua. Ya salió el populista. Las rotondas son calidad de vida. Por eso gobiernas en minoría. Porque Villaviciosa está harta de la casta y de su prepotencia. No tienes ni idea. Sí. Haya paz. Dejemos que este joven eslavo y su musculatura trabaje. Y así le sigues mirando el culo. Estoy harto de vuestras insidias. Ya os he dicho por activa y por pasiva que no soy gay. Pues a mí me da que lo eres más por pasiva. Oye, ¿queréis parar? Estamos en plena campaña de Navidad. Hay que cuidar a los clientes. Presión a tope. Sin miedo, coño. Es que válvula de seguridad se ha roto, alcalde. Hay que pedir piezo de Alemania. Pues como no sea aportes pagados, llevo las cuentas del balneario y... ¿Tan mal? Estar en número rojo sería una buena noticia. No te digo más. Pues razón de más para hacer un apaño. Venga, aparta, dale fuerte con la llave, que lo que no mata engorda. ¡Ey! ¿Dónde vas? ¿Estás loco? ¿Y si revienta? ¿Y si tenemos que cerrar? ¿Y si ocurre un accidente? ¿Y si te callas de una vez? ¡Aparta, ¡Anselmo! Vaya, parece que funciona. ¿Ves? ¡Listo! Si es que os ahogáis en un vaso de agua. Ser paradójico que unas aguas famosas por sus propiedades curativas hayan sido capaces de mandar a la UCI a un pobre anciano dejándole en estado vegetativo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Hemos salido en toda la prensa. Y en Twitter y en Facebook. Mira, hasta nos ha sacado la BBC. ¿Eh? ¿Cómo? Para reírse, claro. Sí, sí, pues como nos cuelgan el San Benito del pueblo maldito, vamos listos. No, Mirafago o Puerto Urraco. Venga, César, qué manía tienes de verlo todo tan negro. Ya veréis cómo de aquí a un tiempo nos acordaremos de esto con una sonrisa. Y la gente contará chistes. Mira, se abre el telón y aparece un viejo que se estampa contra el techo de un balneario. ¿Cómo se llama el pueblo? Villaviciosa. Hombre, Ricardo, por favor, qué vergüenza que ¿Cómo es el chiste? ¿Cómo es? No lo entiendo. Como alcalde vuestro que soy, os garantizo que nadie cerrará el balneario mientras ese anciano siga vivo. El anciano la ha palmao. Joder.
Acaban de llamar del hospital. Pues ahora sí que estamos de mierda hasta el cuello. Genial, Anselmo. Genial. Por tu culpa va a cerrar un balneario con 2 siglos de historia. Oye, oye, ¿por qué no encargas una placa conmemorativa, eh? Dios, ¿qué va a ser de nosotros? Si medio pueblo trabajamos allí. Y el otro medio vivimos de lo que dejan los clientes. Vamos, que si el balneario muere, el pueblo va detrás. A ver, un poquito de fe. Que Dios aprieta, pero no ahoga. ¿Qué no ahoga? ¿Eh? Dígaselo al viejo que sacaron de la piscina morado como una lombarda. Eso no, barrilete. Mira, ni no. Lo de llamarme gordo sería gracioso si no fuera por mi problema de tiroides, ¿eh? Que ya no sé cómo decírtelo. Oye, Anselmo, y Benito, el de la diputación, ¿no podía echarnos una mano? Bueno, al fin y al cabo, su hija va a casarse con tu chico. Y dale con la boda. Mira, ya sé que estáis todos locos por comer de gorra, pero Merche y yo aún no lo hemos decidido. Pues tampoco tenemos muchas más opciones. ¡Ah, ya salió el gordo! Mira, gorda va a ser la hostia que te vas a llevar, hombre. ¡Que me tienes hasta los cojones con tus pantalones! ¡Oh! ¡El premio de la lotería! Apaga ese soniquete. Bastante tenemos aquí como para estar viendo cómo otros se hacen ricos. ¿Qué? ¿Ha dicho Villaviciosa? Yo creo que se lo ha dicho. No puede ser. Sube eso. Sí. ¿Pero qué haces? ¡Que subas el volumen, tontolaba! Ah, perdón. ¡Shh! En Hospitalet, Parla y Villaviciosa de Alba. ¡Ha dicho Villaviciosa! ¡Lo ha dicho! ¡Lo ha dicho! ¡Lo ha dicho! ¡Lo ha dicho! ¡Aquí, aquí! ¡Ha tocado dinerito! ¡No sé! ¡Ha tocado! ¡Ha tocado aquí! Gracias, señor. ¿Tenéis algo? Bueno, vale. Tranquilos. Vamos a ver dónde ha tocado y quién lleva ese número. ¡Yo tengo una participación! ¿Dónde? ¿De dónde es? ¿Dónde ha tocado? Primer premio recaído en el 22.462, 22.462, 22.422, 22.422. ¡Cago en la puta! ¡Nos ha tocado la lotería! Es el número al que jugaba siempre mi padre. Ay. Mi fecha de nacimiento. Nunca le tocó, pero no le importaba. Porque decía que el premio bueno ya se lo llevó el día que nací yo. ¡Ay, madre! ¿Y qué vais a hacer con el dinero? Bueno, nos ha tocado solo un pelisco, una participación entre todas. Pero para mí, suficiente para pagar mis tetas. Yo quiero atraer a mi mami de Cuba, a ver si se echa un novio español. Bueno, nos dará para tapar unos agujerillos. Aunque para agujerillos los que os han tapado los agraciados, ¿eh? Ay, sí. Con lo de veces que vienen, son ya como parte del mobiliario. Son tan cariñosos. Si tratan a su mujer igual que nosotras, tienen que estar encantadas. Así que es un local concurrido. Hoy sí, ay, muchísimo, sí. Pero aquí pasa de todo. Jóvenes, viejos, solteros, casados, de derecha, de izquierda. Ya se sabe, la jodienda no tiene enmienda. Uy, perdón. Igual esto no lo puedo decir en horario protegido. Perdón. Entonces está muy repartido. Muchísimo, muchísimo. En el pueblo, pocas casas se quedarán sin su pellizco. Muy pocas. Pero no veo mucho ambiente. ¿No ha venido nadie a cobrar el premio? Todavía hay mucha luz. Que los papitos son como los vampiros. Ay, eso sí, ¿chupan? ¡Chupamos nosotros! Cállate, niña, por favor, nada de intimidades. Que en este negocio lo de callar como una puta, más que un refrán, es una necesidad empresarial. Eso sí, si esas paredes hablasen... Uy, sí, por aquí pasa gente de todo tipo, ¿eh? ¡Cállate, niño! Que nosotras tenemos secreto de confesión. ¡Como los curas! Soy, ¿eh? Aunque la zumba tenga un nombre ridículo, hay que tomárselo en serio. Que no, venga, no pasa nada, que no pasa nada, que estoy bien. Lo siento, venga, seguimos. Venga. Nada. A ver, que nos hagamos las tontas no quiere decir que lo seamos.
¿O es que ninguna se está preguntando si a su marido le ha tocado la lotería del puticlub? Yo no creo que mi marido busque fuera lo que ya le doy yo en casa. No, mi Ricardo tampoco, ¿eh? Ricardo tiene principios, jamás se rebajaría a pagar por sexo. Y al mío le va a beatificar el Papa, si es que de puertas para afuera son todos buenísimos. Bueno, me vas a comparar, ¿eh? Nosotros en Madrid estamos acostumbrados a otro ambiente sin doble moral. ¿Qué dices? Que respeto mucho la doble moral, una cosa auténtica y pintoresca, ¿no? ¡Ah! Ya está la neorural dando lecciones. Pues, bonita, a lo mejor tú también tienes una cornamenta auténtica y pintoresca. A ver, que los hombres lo tienen claro. Agujero con pelo pa' joderlo. Y esto es así. Pero, mujer, qué bestia eres. No sigáis por ahí, chica, que le quitáis a una las ganas de casarse. Acostúmbrate, hija, que la boda es muy corta, pero el matrimonio puede ser largo, pero larguito, ¿eh? Pues por eso yo no le quito a Juan Selmo. Y si al cabrón le ha tocado, lo disimula muy bien. Si ya no sé qué cara poner para disimular. Es que al final me va a dar un ictus, coño. Papá, tú vas de putas. ¿Yo? No. Mira, entiéndelo, hijo. Con tu madre son 30 años de misionero ya y yo no soy Vicente Ferrer. Mira, papá, déjalo. Déjalo. Voy a seguir pegando los carteles del cineclub, que hay cosas que prefiero no oír. Ah, yo sí quiero oírlas. ¿Cómo lo tiene? ¿Lo tiene pelón? Ay, ojalá lo tenga pelón. ¿Lo Nino, tiene pelón? Nino, pelón. ¿Cómo lo tiene? Venga, vámonos, que luego no duermes. ¿Cómo lo tiene? Vosotros podéis haber avisado que estaba aquí mi hijo. Ojalá lo tenga pelón. A ver si voy a ser el único en este pueblo al que le gusta que se la chupe, ¿eh? Hasta dejarle los huevos bien escurridos. Bueno, y ya cuando tiene los huevos bien escurridos, ya le meten lo que es la bechamel por arriba. Déjalo, Anselmo, déjalo. Sí. Sé muy bien de qué estáis hablando. ¡No, madre, qué joder, macho! No, si no se puede decir de este agua no beberé. Ni este cura no es mi padre. Diga que sí, padre. Adiós rogando y con el mazo dando. Bueno, vale ya, ¿eh? Vale ya. Que este fue el regalo de una de las chicas cuando vino a confesarse. Que sé muy bien que las hacéis pecar mucho. ¿O no, Ricardo? ¿Eh? Sí, fui a celebrar con los compañeros el aniversario del 15M. Bueno, vale. ¿Alguna vez he subido con alguna de las chicas? O dos. O tres. Ya, pero siempre las he respetado mucho como trabajadoras. Ay, qué pena me dais los progres. No podéis daros un homenaje sin poner una excusa. Es que también es mala suerte, ¿eh? Toda la vida soñando con que te toque la lotería y cuando por fin pasa no se lo puedes contar a nadie. Ni a nuestras mujeres. ¿O no? Que a ellas también les gusta el dinero. ¿Qué te crees que harán cuando sepan lo que nos ha tocado? Yo le corto los huevos. Ni por todo el dinero del mundo tragaba yo ese sapo. Yo le montaba una que le dejaba en la ruina. Pero sí es lo que dice Ricardo, que el dinero no compra la dignidad de las personas. 80.000 euros creo que son. ¿80.000? ¿Tanto? Eso le ha tocado al golfete de mi hijo, que tenía una participación. Luego ya depende del vicio de cada uno. Oye, con 80.000 euros... te ganas un mote, pero también te quitas una hipoteca. Y no solo la hipoteca. Con ese dinero por fin podría comprarme una furgoneta de reparto como Dios manda. Y dejar de apretar el culo para pasar la ITV. Pues yo pondría placas solares, autosuficiencia energética. Y que les den por saco las eléctricas. Yo me iría a un crucero, que es lo que siempre he querido desde que veía Vacaciones en el Mar. Pues yo por fin podría pagar el crédito que pedí para restaurar la talla de la Virgen. Yo me pagaría una película porno conmigo de protagonista. Pues yo me iría a la Milla de Oro a dejar a Loewe sin existencias. Pues yo montaría mi propia ganadería. Logarijo. Toros con un pa. Lo que quieras, pero llevamos una semana con el cuento de la lechera. Y no hemos visto un euro. Pues yo se lo pienso contar a mi mujer. ¿No me pienso quedar sin el premio? ¿Pero qué dices? ¿Tú estás loco? ¿Lo que te vas a quedar es sin familia? Pues si no tengo nada que ocultar. Que yo solo fui al club a comprar tabaco. Ya, y yo voy allí porque pone muy buena música, no te jodes. Pero lo bueno que pasa es que no me creéis. Hombre, claro, Paco, a pie juntillas. Vamos, escucha. ¿Cómo se lo va a creer tu mujer? Pues claro que lo hará. Perdona, que son 20 años de feliz matrimonio, ¿eh? Que mi mujer sabe perfectamente lo que tiene en casa. ¡Putero! ¡Sinvergüenza! ¡Sabía que tú eras uno de ellos! Cariño, de verdad, que solo fui a comprar tabaco. Mira, encima no te rías de mí, ¿eh? Fui a comprar tabaco, de verdad. ¡Vete al puticlub! ¡A que te laven allí los calzoncillos, como he hecho yo durante estos 20 años! Por favor, cariño. ¡Cariño! ¡A tu guitarra! ¡No, la guitarra! ¡Tira, cuidado! ¡No, espera, espera! ¡Cariño! ¡Y está bien! ¡Guarro! ¡No te quiero volver a ver! Y este va a ser el primero de muchos, ni si no al tiempo. Pues sí, porque así Puticlub peregrina más gente que a Santiago. Mejor, así estamos entretenidos.
Porque a mí la vejez se me está haciendo de un monótono. Bueno, no es el festival de Cannes, pero ha quedado bastante apañado. No, si apañado siempre queda, pero luego nunca viene nadie. Te quedas tú solo viendo las pelis como un lelo. A ver, que aún faltan 2 minutos. Y ya sabes que en este pueblo son de dejarlo todo para el último momento. Ya. ¿Ves? Ay, cariño, pero qué guapa vienes. Mi cineclub no tendrá estrellas, pero te tiene a ti. Ay, era hoy. Pero si ya he quedado para hacerme la foto de mi fashion blog. Cariño, te dije que esto era importante para mí. Bueno, y mi blog también. A ver qué te parece el título del nuevo post. ¿Con mi Prada? Por el Prado. Muy bonito. Pero cariño, si ni siquiera me apoyas tú en esto. Además, que hoy proyectamos un clásico. De esos en blanco y negro. Sí. Y con la pereza que dan. Pero es una historia del cine. Y en este pueblo gustan y mucho. Aquí hay mucha sed de cultura. A ver si pones una del Torrente y te dejas de hostias. Míralo por el lado bueno. Un cine. Para ti y para mí solos. Se te ocurre mejor plan. Mira, ahí está el fotógrafo. Te dejo, cielo. Nino, recoge las sillas, que no va a venir nadie. Oye, perdona. Mira, es que soy nueva en el pueblo y estoy buscando el... ¡Hala! ¿Tenéis cine? Sí, un cineclub. Con pelis en blanco y negro, de las que dan pereza. ¿Pereza? Pero si a mí me encantan. Son las que veía de pequeña con mi madre. ¿Cuándo empieza? Ahora. Pero no sé si merece la pena un cine para 2 personas. ¿En serio? ¡Ay, qué guay! Nunca he estado en un cine para mí sola. Perdón, para los dos. Nino, no recojas. Que parece que hoy sí tenemos sesión. ¡Joder! ¡Pon la silla! ¡Quita las sillas! ¡Vuélvelas a poner! ¡Estás como la tía Gabina, que no sabes si mea u orina! Ahora le estaría pelando las uvas a mi papá. Venga, ya está, Carmen. ¡Ay, qué tonto! Mira, lo tienen pegado, lo tienen. ¿Os habéis puesto las braguitas rojas? Yo no llevo braga. Guarras. Y dale. Ya te he dicho que no llevo ninguna participación, que no sé nada de Sean. Ya, tampoco sabías nada de esa recalificación y estuviste a esto de que te imputaran. Ah, pero eso es otra cosa. Es el mandato de las urnas, mi dedicación a la cosa pública. Mira, cariño, no vamos a confundir al Anselmo alcalde con el Anselmo marido. Porque en política se miente, pero en el matrimonio... ¿En el matrimonio qué? Termina la frase, ¿no? Pues eso, que no se miente. ¡Mira! Ahí están los chavales. ¡Largos! ¿Vienes o qué? Ahí viene el Selmo. ¡Ey! ¿Cómo habéis pasado la cena? ¿Bien o familia? ¿Selmo? Coño, Paco, perdona, no te había visto. Joder, qué pinta. ¿Sigues durmiendo en el coche? Mira cómo le lamen las heridas. Seguro que en el puticlub le lamían otra cosa. Así que yo no quitaba ojo a los vuestros, que cuando las barbas de tu vecino veas cortar... Pero si aquí nos conocemos todos y no se puede ocultar nada. No, que no he hecho de menos el anonimato de la gran ciudad, ¿eh? Ah. Pues yo a Anselmo le tengo bajo lupa y en la cartilla no ha habido ningún ingreso sospechoso. No, si eso tienen que cobrarlo en el club, como ha hecho mi Juan. Y como él es soltero, no tiene nada que esconder. La pluma. ¿Qué has dicho? Nada. Mirad. Solo hay una forma de estar tranquilas. Vigilar ese club hasta ponerle cara a los puteros. Ya empieza. César, eso da mala suerte. Son los cuartos. Joder, pues empezamos bien. Chicos, ¿cómo vamos a hacer para cobrar? ¿Mi mujer tiene mosqueo? No, la tuya y la de todo. ¿Cómo se nota que sois nuevos en esto de cobrar bajo mano? Después de la tormenta viene la calma, ¿no? Bueno, pues cuando pase, vamos al club y cobramos.
Sí que eran casi 3 meses. ¡Que empieza, que empieza! Ricardo, las mujeres van a dar cuenta del puñetón. Con las mujeres van a dar cuenta del puñetón. ¿Puedes irle? La mujer va a dar cuenta del puñetón. ¿Pero qué coño dices? Las mujeres van a hacer guardia en el puticlú, joder. Me cago en todo. Seguro que ha sido idea de la arpía de mi mujer. ¡Feliz año! Se ha liado en el pueblo con la lotería, papá. ¡Feliz año! Tenías que ver la tensión que había en la plaza. Año nuevo, vida nueva. La que se lió en el 36 va a parecer una riña de café. ¿Sí? Ya sé que fue una guerra civil, pero esta es una de sexos, que yo no sé qué es peor. Y poco más te puedo contar. Bueno, vale. A ti no te lo puedo ocultar. Van a cerrar el balneario, papá. Sí, lo que da de comer a todo el pueblo. Con la de veces que me contaste cuando fuiste a ver a Franco para convencerle de que lo reabrieran. Y no solo no te lo agradecieron, no, sino que encima te hicieron la vida imposible. Por mi culpa. Pero ¿cómo no voy a llorar, papá? ¿Cómo no voy a llorar? Si es que este pueblo de hipócritas nunca se mereció que lo quisieras tanto. Vaya marcaje. Pero mira cómo nos tenemos que ver. Como los cristianos de Roma, en catacumbas. Y ya han pasado 2 semanas y no hay manera de cobrar la lotería. Ni la habrá. Y pasaremos de ser casi millonarios a tener que pedir por la calle, y si no, al tiempo. César, tú no es que te pongas en lo peor, ¿eh? Tú es que vives ahí. No, oye, un momento. Alguien tendrá que ir. No sé, alguien de confianza, alguien que no levante sospechas. Acostumbrado a lidiar con el pecado. Ahí. El pater. ¿Quién, yo? ¿Un siervo de Dios? Oye, ¿no dicen que soplan aires nuevos en el Vaticano con el papa ese tan enrollado que os han puesto? ¡Pues hala! No, ni hablar. Si ya llama la atención un cura en un burdel, imaginaros un cura negro. Que vaya Anselmo, que es el alcalde. Y luego el batacazo en las urnas me lo llevo yo. Ve tú, Ricardo, que a ti no te vota nadie. Claro. O sea, toda la vida denunciando la hipocresía de la casta como para que ahora descubran la mía. Paco. Ve tú, peor no te puede ir. Una mierda. Que quiero recuperar a mi mujer y volver al puticlub como que no me va a ayudar mucho. ¿Se puede saber qué hacéis que lleváis toda la mañana acaparando la sauna? ¿Y si desde lo del muerto aquí no vienen ni los que se equivocan de carretera? ¿Oye? ¿Que vaya Juandi? Claro, su condición sexual es la coartada perfecta. Y vuelta a la burra al trigo, pero ¿de dónde sacáis que soy gay? Además, no me voy a poner a las mujeres en contra. Son las únicas que me dan bola en este pueblo. Joder, entre unos y otros, al final, se nos va a pasar el plazo y una papeleta que vale 80.000 euros solo servirá para limpiarnos el culo con ella. Ya, pues tal y como están las cosas, a ver a qué tola y engañamos para que se la juegue yendo al puticlub. Nino, ¿qué haces, hijo? ¿Eh? ¿Qué paja ni qué paja? Espera, Nino. ¿Tú quieres ganarte unas monedillas? Yo soy más de billetitos. A que este es el tonto del pueblo por los cojones. ¡Qué vigilancia! Parece el del FBI. Me están espantando la clientela. ¿Se puede saber qué haces? Enseñar a la nueva fingir. ¿Enseñar? Hija mía, ¿alguna vez en tu vida habrás engañado a un hombre, no? No. Bueno, sí. Una vez le dije a mi padre que había probado todas. Pero, criatura, ¿cómo vas a fingir los orgasmos si tienes pinta de no haberlos tenido siquiera? Cariño, a un hombre casi más importante hacerle crecer el ego que la mina. Tú empiezas a gemir con la boca cerrada. Yes. Yes.
Como cuando comes chocolate saltándote la dieta. Sigue, sigue. Muy bien. Sigue, pero cambia el ritmo que nos haga monótono, ¿eh? Y ahora cita a Dios. Que no hay nada que se la ponga madura a un tío que recordarle que está pecando. ¡Dios! ¡Oh, Dios mío! ¡Dios! De la propina. Dile una guarra. Algo sucio, muy sucio. Vamos, vamos. ¡Caca! 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 Ay, pero criatura. ¿Tú por qué te quieres dedicar a esto, eh? Pues porque me dijeron que era dinero fácil. Ya. Sí, es que a mi madre, desde que se le terminó el paro, están a punto de desahuciarla. Que ella quería cambiarse de piso, pero no así. Y en el casco convertirse hay más muebles nuestros ya que en casa. Como lo empeñó todo mi hermano para comprarse el caballo. Allá. Que no es jinete, es drogadicto. Ay, niña. Yo que me quejaba de lo mal que se pasa en Cuba. Bueno, vamos a hacer una cosita, ¿eh? Hoy empezarás poniendo copasoles. Ay. Ya debutarás otro día con picadores. Oye, perdona. Que yo tríos no hago, ¿vale? ¡Matías quiere cobrar papelito! Pero... ¿Y esa papeleta? ¿No habréis vendido esas papeletas? Sí, y un montón. Bueno, normal. Este cuerpazo es puro marketing. Pero que estas papeletas no se podían vender. Que tienen una rata en la dirección. Mari, no me mire así, que parece que hayamos hecho algo malo. ¡Es que hemos hecho algo malo! ¡Vender papeletas de más es un delito! Y como todo el mundo ve que a cobrarla, acabamos en la cárcel. ¡Hola! Vengo a cobrar lo del premio. Espero que tengas bien de billetitos porque traigo las papeletas de medio pueblo. Venga, vamos, un brindis. Por el tonto del pueblo. Figura denostada por nuestra sociedad a la que ya es hora de que se la valore en su justa medida. ¡Por el tonto! Un momento, un momento. ¿Habéis mandado a Nino a cobrar lo del puticlub? Sí, hombre, claro. Con lo salido que está. Pero bueno... ¿Pero es que no os acordáis de lo que le hizo a aquella pobre gallina? A ver. Si Nino llegó a intimar con una gallina, es precisamente porque le imponen mucho las mujeres. Vamos, Nino. Decídete. ¿Cuál de las dos te gusta más? ¿La rubia o la morena? Sí. No. A ver, doña Mari, a ver si se me va a olvidar cobrar. No, sí, tiempo para todo. ¿Qué quieres? ¿Que invita a la casa? Ah, ¿invita a la casa? Pues que me hagan lo más caro, ¿no? Yo decía de beber. Pero vamos, esto es como la frutería. Si tocas el género, te lo tienes que comer. ¿Cuál de las dos se sube con Nino? ¿Ah? A ver. A mí me están esperando mis amigos. ¿Ven que presento yo a dos amigas? Sí que son bajas a las amigas. Que no, de verdad, es que me tengo que ir y cuando Nino dice... ¿A mí quién me paga esto, por favor? Yo, mi amor. ¿Tú sabes que la cubana tenemos 40 movimientos de cadera? ¿Cuántos has dicho? Oye, chicos, no es por agobiar, pero 3 horas no son muchas para cobrar unas papeletas. Este se ha ido con el dinero. Nos ha hecho el timo de la estampita un tonto. Anda, cállate, no seas cenizo. ¡Ya está aquí! ¡Ya está aquí! ¡Uf! ¡Gracias a Dios! Bueno, ya la hora, ¿no? Que tienes aquí a medio pueblo en vilo. ¿Y el dinero? ¡Ah, sí, sí! ¡Nino! Pero que no ha cobrado nada el tonto lava este. ¿Qué has estado haciendo en el puticlub? ¿Sabíais que las cubanas tienen 40 movimientos de cadera? No, mamá, no estoy bien. Pues porque os echo de menos y... porque yo no sé si esto de ser... camarera es lo mío. Y... si lo dejo y me vuelvo...
¿Que ha llegado otro aviso de desahucio? No, mamá. No llores, por favor, que mientras esté mi mano, tú no te vas a quedar en la calle. Bueno, tú por mí no te preocupes, ¿vale? Que yo me acabaré haciendo el trabajo y vamos, seguro que al final hasta lo disfruto. Besos. Vamos, seguro que lo disfruto. Siempre que me guste meterme pollas de desconocidos en la boca. ¡Ah! ¡Hostia! ¡Au! Perdón, perdóname, no te había visto. ¿Estás bien? Sí, sí, perfectamente. Vas a necesitar algo más que... un móvil para tumbar a un chico de campo. Ya, es que ¿cómo estás sangrando y eso? ¿Eh? De que estás en el sitio equivocado. Ese será el título que le pondré a mis memorias. Pues así me siento yo. O peor, porque es que ya creo que soy incapaz de manejar mi propia vida. Cuando el cuerpo te pide romper con todo y empezar de cero. Pero no te atreves, porque no tienes a nadie. Un puto duro. Casi, ¿eh? Casi. Por un momento he pensado que éramos almas gemelas. ¡Nino! ¡Que me he enamorado, Carlos! ¡Que me he enamorado! ¿Otra vez? Nino, te he dicho mil veces que las modelos de los anuncios no te hablan a ti. ¡Que no! Que he conocido a una en el club, se llama Jezabel. Ha sido un flechazo. O un sablazo. Nino es una prostituta. Te quiere lo que dura la hora que le pagas. ¡No! Que conmigo lo ha hecho gratis, porque nos queremos. Nino, esas chicas ni sienten ni padecen. ¿No te das cuenta de que van a lo que van? ¿Pero qué dices? A lo mejor es que no les queda otra, ¿no? Que serán putas, pero también tienen sentimientos. Ya, pero... ¿Yo qué he dicho? Oye, Carlos, me tienes que decir cuándo te vas a casar con Merche, ¿eh? Para no coincidir en las fechas, ¿eh? Papá, por favor, no te pongas así. Que fue sin querer. Si cuando me di cuenta que habíamos vendido papeletas de más, me quedé muerta. Ay, perdona, es una manera de hablar. Pero es que tengo una angustia, que creo que en cualquier momento van a venir a detenerme. Hola, Mari. ¡Ay! Perdona, perdona, no quería asustarte, iba a dejarle flores a mi madre. ¿Tú qué, otra vez de charla con tu padre? Pues sí, así le cuento todo lo que no le pude contar en vida, se lo debo. Me fui de aquí con 17 años, embarazada y gritándole que no quería volver a saber nada de él. Y fíjate, cuando volví no fue precisamente para hacer las paces, fue para enterrarle. Bueno, que allá donde esté tu padre seguro que ya te ha perdonado. Sí, pero es que yo no me perdono, Ángel, que por mi culpa pasó de ser el alcalde a ser el padre de la guarra. Sí, ya sabes lo hipócritas que son en este pueblo. Pero tú tranquila, mujer, tú puedes ir con la cabeza bien alta. Tú no has cometido ningún delito. ¿Eh? Bueno, que quien esté libre de pecado, que... Échate para allá, hombre. Déjame un poco de sitio, Ricardo. ¿Y cómo? ¿Me cuelgo del techo? No grites, que lo van a oír. No seas estufado. Ah, oye, sin empujar, ¿eh? Por favor, sin empujar. Mira, que hay término municipal, ¿eh? Como para tener que reunirnos aquí en un metro cuadrado. Eso es lo que hay. Nuestras mujeres no nos quitan ojo. No, y para colmo, ¿os habéis enterado de lo del balneario? O invierten 3 millones de euros o lo cierran. Así que montamos un circo y nos crecen los enanos. Bueno, va, César, coño, deja de llorar. Y hagamos algo para cobrar de una puñetera vez. Sí, pero algo mejor que mandar al tonto del pueblo, digo yo. El problema no es que Nino sea tonto. El problema es que la Mari es muy lista. Este pueblo se hunde y ese dinero es su seguro de vida. Ya, se acabó.
Vamos a hablar con esa pedazo de zorra. Ave María Purísima. ¡Su puta madre! ¿Cómo dice? ¡Su pura madre! ¡Su pura madre! ¡Su pura madre! Quiero decir que era pura su madre y por eso fue concebida sin pecado. Pero dime, hija, ¿qué te aflige? Verá, es que no sé ni cómo empezar. A ver, yo en el club... No, las chicas... es que es un tema muy delicado, padre. Hija, llevo mucho tiempo confesándote como para que ya no me asuste ningún pecado de la carne. Pero que no es por eso. Es por la lotería. ¿Tanto? ¿Escuchas? Que la he cagado, padre. Y ahora no sé si tiene solución. La tiene. Quiero decir, la tiene, hija, la tiene. Tú paga y olvídate. Ay, y que se apañen ellos con sus mujeres. Que esa no es tu guerra, hija mía. Es que no es tan fácil. Que a ver qué hago yo ahora. Que es mucho dinero. Pues mételo en unos sobrecitos. Pero nada, lo traes aquí y ya lo reparto yo. ¡Que no puedo! Que he vendido papeletas de más. Y ahora no puedo pagar a todo el mundo. No sabías. ¡Qué hija de puta! ¡Estabais espiando! ¿Seréis? ¿Y usted? ¿Padre? ¿Y el secreto de confesión? Ya lo sé, hija, perdóname, pero es que ni yo mismo sé lo que me hago. No se arrastre, padre, que ha sido ella la que nos ha timado. Oye, que yo no he timado a nadie. Vendimos papeletas de más por error. Pero bueno, alguna solución tendrá que haber, ¿no? Pues repartirlo, aunque se toque menos. Hombre, a ver, el reparto de la riqueza es algo que defendemos en los círculos. Si es lo que hay... Pues reparte de lo tuyo, bolchevique. Yo quiero mi dinero. Todo. Pero ¿no ves que no puedo? Que vendimos papeletas de más por error. Y yo no tengo... Ese no es nuestro problema. Así que ahórrate las explicaciones para cuando estés delante del juez. Muy bien. Estupendo. Eso sí... Procurad que cuando lleguen las citaciones a casa, no las cojan vuestras mujeres. ¿Será? ¿Cómo se nota que se gana la vida jodiendo? Pues aquí jodemos todos o tiramos la puta al río. Eso. ¿Qué dices, está loco? ¿Lo vamos a matar? No, no. Pero te aseguro que va a desear estar muerta. Contenta, lo que se dice contenta no se lo ve. Va a ser verdad eso de que el dinero no da la felicidad. Ah, ¿y eso es? Que busca la pasta, que busca vale. La pasta y punto. Que no busco y pues yo no sé si ha sido el cura, pero aquí ya se han empezado a repartir las primeras hostias. Buenas localidades ya tenemos. Ahora nos compramos unos puritos y a disfrutar del espectáculo. Perdona. Mira, yo no entiendo mucho de esto, pero es que llevas una hora mirándome. ¿Qué eres? ¿Un voyeur de esos? Se dice voyeur. Pero vamos, que no. Que a mí aquí me trae mi madre. ¿Cómo? Si hasta me prepara la merienda. Uy. Mira que por aquí pasa gente extraña, ¿eh? Pero esta es la fantasía sexual más rara que he visto. Más que fantasía tapadera. Mi madre está convencida de que me ha tocado la lotería. Prefiere pensar que su hijo es un putero a un... Sarasa. ¡Ay! ¿Era mariquita? Pero, chico, por los días está la orden del día. Uy, eso díselo a mi madre, que es una señora muy mayor y muy de pueblo. Ay. Y para lo que le queda, le ahorro el disgusto de contarle que de las chicas, lo único que me gusta es peinarlas. Si mi madre supiera que llevo 15 años subiendo al monte a enrollarme con el pastor del pueblo de al lado... ¡Ay, mira! ¡Como en Brokeback Mountain! Sí. Yo también estoy aquí por mi madre, ¿sabes? Ella se piensa que el dinero que le envío lo gano sirviendo copas y no abriéndome de piernas. Vaya, así que las putas también tenéis armario. Y el colmo es que me he enamorado de un chico. Pero resulta que él es de familia bien y yo soy solo una prostituta.
Mira como en Pretty Woman. Ya, pero ¿sabes lo peor? ¿Qué? Que los finales felices solo pasan en las películas. Esto ya es acoso. Joder, se me ha vuelto a enganchar el embrague, ¿me lo arreglas? ¿Qué manía os ha entrado a todos de pedirme cosas que no puedo hacer? Que soy cerrajero, que no soy mecánico, coño. Vale, vale, qué mala leche, ya lo arreglo yo. ¿Qué pasa, que la Merche hoy no te ha ordeñado? ¡Ay, que te cojo! ¡Ay, gorrión! No me hables de Merche. Que últimamente me está poniendo un dolor de huevos con lo de la boda. Pues entonces, como a mí la moto, que se me ha roto el sillín, se le sale la espumita y en los baches me da unos pellizcos aquí... Sí, sí, pues sí que estás tú bien. Comparar una moto con una mujer. Oye, que yo a mi moto la he querido como una novia, pero tengo ya unas ganas de cambiarla. Esto no da más que disgustos. Pero no te da pena con el cariño que le tenías. Ya no te he conocido otra. Moto, moto. Yo también hablaba de la moto. Bueno, pues ya va siendo hora de probar cosas nuevas, ¿no? En cuanto vea una que me guste, ¡mando esta a tomar por culo! ¿Y sus sentimientos? ¿Pero qué sentimientos? Que esto es una moto, Carlos. Si la vida son 2 días y son para disfrutarlos, coño. Merche. Cariño, ¿has visto ya los vestidos? Que si tengo que esperar a que tú me llames... El de Rosa Clara es ideal si nos casamos de tarde. Porque si nos casamos... Oye, Merche, Merche. Que aún hay algunas cosas de las que tenemos que hablar, ¿no? ¿Pero hablar el qué? Que no estamos para perder más el tiempo, cariño. ¡Se acabó! En cuanto pille un plan renove, te mando a paseo. ¿Carlos? ¿Carlos? ¡Oye! ¿Estás ahí? Sí, sí. Sí, sí, tienes razón. Que la vida son 2 días. Vale, vale, aquí te espero. ¡Papá! ¡Papá! ¡Que me caso! ¡Que por fin me caso! ¡Carlos viene a declararse! ¡Qué alegría, hija! ¡Este ya no se te escapa! Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar, libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar, libre como el viento que recoge mi lamento y mi pesar, camino sin cesar detrás de la verdad. Y sabré lo que es al fin la libertad. ¡Que sí quiero, cariño! ¡Que sí quiero, que sí quiero! ¡Que sí quiero! ¿Que sí quieres qué? Enhorabuena, pareja. ¡Felicidades! Bueno, voy a poner cava. ¡Qué sorpresa, hijo! Pero esto se avisa, que si no nos llega a llamar Merche, no lo perdemos. ¡Cabronazo! He callado, te lo tenía. Bebé, esto no es lo que yo quería, papá. Bueno, ya haremos la pedida en condiciones, con su anillo y su fotógrafo. Por la boda del año. Eso. Y la celebraremos en el balneario, que con la subvención ya estará aniquilado, ¿verdad, Benito? Qué pesadito, Anselmo. Que ya te he dicho que 3 millones de euros son muchos millones. ¡Calderilla! Eso te lo quitas tú de 2 comisiones. Al fin y al cabo, tus nietos crecerán en este pueblo. Ya. Venga. ¡Viva los novios! ¡Viva! ¡Viva! El vestido me lo ha diseñado Paco Casado a juego con las flores de la iglesia. No, ¿eh? Ay, el catering están viendo que nos lo sirvan los mismos de la boda de la infanta. Pero bueno. Catering quiere decir comida en fino. Claro, es Catherine. Tiene un porqué. Catherine viene del inglés. Catherine, comida. Todo cuadra. Buenos días. ¿Quién da la vez?
¿Yo? ¿Qué te pongo? Ponme lirios para mi padre, que el mes pasado me llevé claveles y se secaron enseguida. ¿Habéis visto? Como si llevándole flores le fuese a perdonar el pobre los disgustos que le dio en vida. Pero mira que te gusta hablar, ¿eh? Pues tú habla, habla. Que el día que hable yo, os voy a callar a todas. Qué mala eres. Suerte que ese hijo tuyo no nació y le ahorraste al menos el trago de ver en lo que te has convertido. Serás hija de puta. Te las vas a tragar y vas a estar cagando pétalos un mes. ¡Prostituta! ¡Prostituta! ¡Parto la cara! ¡Es que en el mundo rural no sabes contar hasta 10! ¡Déjame! ¿En qué momento se me ocurrió volver a este pueblo? Oye, por el amor de Dios, ¿hasta cuándo vamos a continuar con esta guerra? Que yo empiezo a estar un poquito hasta el papo ya, ¿eh? Yo sé que el piensa mal y acertarás forma parte del encanto de los pueblos, pero ¿no nos estamos pasando un poquito ya? No, si ahora resulta que no han hecho nada y son unos santos. ¿Y si no lo han hecho? Que parece que preferís cargaros nuestros matrimonios solo por tener razón. No, la verdad es que han pasado 2 meses y aún no hemos pillado a nadie. Es que a lo mejor no hay nadie a quien pillar. ¿Ah? Pues yo eso yo no lo sé, pero yo no conozco la psique del putero. Que nos hemos pasado la presunción de inocencia por el arco del triunfo. Y no podríamos, digo yo, darnos una tregua y que todo volviese a ser como antes de la puñetera lluvia de millones. Sí, al fin y al cabo son nuestros maridos y no unos delincuentes. Vamos a robarle a la Mari el dinero de la lotería. ¿Robar? Otro mandamiento a tomar por saco. ¿Pero qué tipo de feligreses me has enviado? Padre, que quede muy claro que aquí nadie va a robar nada. Solo vamos a coger lo que es nuestro. ¿Pero queréis dejar de gritar? Si lo sé, los dejo reuniros aquí. Y tú no te comas mis chorizos, coño. Están todavía sin curar. Maquito. Pero vamos a ver, ¿cómo lo vamos a robar? Que la Mari guarda el dinero en la caja fuerte del club. ¿Que lo vamos a abrir con un abrelatas? No, con mi hijo. Que casualmente es el único cerrajero del pueblo. Ya, pero Carlos, además de cerrajero, es honrado. Bueno, tanto que yo me planteo si realmente es hijo tuyo. Lo es, pero sí algo he aprendido en mis años en política. Es que la honradez es una enfermedad que se cura con dinero. ¿Pero tú por qué me has tomado, papá? ¿Pero cómo voy a robar? Buenos días. ¡Ey! Bueno, buenos días. Y dale, que la Mari nos ha estafado. Y ya sabes lo que dicen de quien roba a un ladrón. Pero es una locura. ¿Y si nos pilla Mari? ¿O mamá? Y si se entera Merche, o peor, su padre. Carlos, si vives con la cabeza llena de miedos, no te queda espacio para ningún sueño. ¿Anselmo? Qué buena frase esa, ¿eh? Paulo Coelho, ¿verdad? No. Es de un anuncio de coches, pero me vino a huevo. Hijo, que son 40.000 euros, piénsala de cosas que podrías hacer con ese dinero. Y te lo digo yo, que la vida son 2 días y hay que disfrutarlos. Hombre, la verdad es que con ese dinero podría empezar una nueva vida. Sí que sí, una nueva vida. Con tu todoterreno, con tu chalecito, con tu boda por todo lo alto con Merche. Con Merche. Sí, sí, claro, con Merche. ¿Con quién si no? Anselmo, a cada uno lo suyo, la verdad. Es que es un plan perfecto. Si Carlos no sabe la caja, ¿qué problema puede haber? ¿Qué haces ahí? Con la Mari no se juega, cabrones. ¡Ah! ¡Hombre, Mari, por favor! ¡Ah, Mari! ¡No, no, no! ¡Ah! Joder, César, siempre viendo la botella medio vacía. Dan ganas de rompértela en la cabeza. Ah, pero joder, es que no es tan es que no es tan fácil. A la Mari no la separamos de esa caja ni aunque le prendamos fuego al club. No, a no ser que le demos un buen motivo. Y todos sabemos cuál es el sueño de la mayoría de las mujeres de este pueblo. ¿Verdad, Pate? No, ni hablar. Si la Mari quiere fornicar con un negro, que se busque a uno sin celibato. Que no es eso. Que el sueño al que se refiere Anselmo es... ¿Encabezar la procesión de la Virgen? ¿Yo? ¿Has oído, papá? Lo que tú siempre querías. Pero no sé, padre, no sé. ¿Qué van a pensar en el pueblo? Que siempre dicen que no puede encabezar la procesión alguien que fomenta tampoco la virginidad. Bueno, a María Magdalena la hicimos santa. ¿Eh? Y más puta que esa. A ver, lo digo desde la devoción religiosa que le tengo. ¿Eh? Que es mucha.
Y así, el día que se nos acaba el plazo para cobrar, tenemos nuestro dinero preparado para que vuelva a manos de sus legítimos dueños, al hombre adecuado para abrir la caja y trincarlo, y la única persona que podría impedirlo en la otra punta del pueblo luciendo mantilla. Así que, prepárense, caballeros, porque todo está listo para que este Viernes Santo se convierta en un viernes de gloria y resurrección. Pobrecita. ¿Cómo estoy? Guapísima, Mari. ¿Sí? Le vas a quitar protagonismo a la Virgen. ¿Tú crees? Vamos, que tanto tiempo esperando este momento y ahora no sabía qué ponerme. Tranquila, mi amor, que resplandece. Seguro que tu papá te mira orgulloso desde el cielo. Ay, mío. Padre. Mari. Aquí es que nos pasamos de modernos, pero ¿dónde se ha visto poner a la puta por delante de la Virgen? Milagros. Oye, hemos dicho que íbamos a tener la fiesta en paz, por favor. Eso, que aunque estemos en Semana Santa, no hay que crucificar a nadie. Todos. Sí. Hola, Jezabel. ¡Uy! Hola, Nino. ¿Has visto qué guapo me he puesto? ¿Que me he hecho el peinado de Cristiano Ronaldo? Te lo iba a decir. Que está igualito. Ay, y que está igual de fuerte, mi amor. Chao. Chao. ¿Tía, dónde la compramos? ¿Has visto cómo es mi novia? ¿Qué me ha dicho mi amor? ¿Ah? Y tú decías que no. Oye, oye, déjame que no lleve un rato, que quiero que mi negra me vea lo fuerte que estoy. ¡Nino, Nino, que esto es cosa de mayores! ¡Vete para enseñar la chorra, Calcino! ¡No, fuera, fuera! ¡Nino, coño, fuera! A ver, no nos alteremos, que está todo controlado, ¿eh? Y para robar los nervios no son buenos compañeros. ¡Pero bajad la voz! Y por favor, no habléis de robar debajo de nuestra señora, ¿eh? Esto no es robar, ¿eh? Es hacer justicia. A Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Sí, sí. ¿Eh? ¿A mí qué pasa, que me vais a dar menos? César, bonito. Es una frase hecha, ¿eh? ¡Vamos a tranquilizarnos, coño! Concentración, temple, valor y al toro. Espera. Espera. ¡Padre! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Una última cosa. ¿Qué? ¿No va a bendecir este robo que vamos a cometer? ¡Vamos a la mierda! ¡Venga! Pero no tendría que estar ya aquí, Juan Di. Que tenemos que ir al club. Hombre, ¿y a la hora? Oye, ¿tus primos? ¿Que nos tienen que sustituir? Calla, calla, que tenemos un pollo montado en casa. Han discutido mi madre y mi tío y se han ido. ¿Cómo? Pues de muy malas formas. Tú no sabes cómo se ponen por las dichosas lindes. Joder, pues para ser el robo del siglo se ha ido a la mierda en 10 minutos. No, no, no. A ver, chico, tengamos la cabeza fría. Solo necesitamos a 2 suplentes. ¿Pero tú te crees que un robo se hace con banquillo? Coño, Anselmo, que solo tienen que llevar un paso. En todo el pueblo alguien encontraremos, digo yo. Por favor, dejadme que lo lleve, que quiero que mi negra vea lo que soy capaz de hacer con una virgen. ¿Mm? Uy, qué feo sonó eso, ¿no? ¿Perdona? Perdón, eso va a ser el potaje de cuaresma de mi madre. ¡Joder, qué peste! ¿Y esta que hace colgando? ¡Que está muy alto, que no llego! Dios, esto sí que va a ser un vía crucis. Ay. Oh. Mosejo, que llevas media hora con el taladrito y al final nos van a pillar. Shh, ¡cállate, papá! Que bastante presión es ya cometer un delito. Esto no es un delito, es una expropiación. Yo no me vendo por dinero. ¡Joder!
No había visto tanta pasta junta en mi vida. Tita, que no muerde. Ay, los billetitos de 500. Ay, ¿cómo los echaba de menos? Ay, ay, somos millonarios. Sí, millonarios. ¿Qué hacéis aquí? Yo no puedo más, ¿eh? Ahora encima cuesta arriba. Vale. Cuidado, a la derecha. Yo qué sé, si no sé ni para dónde. Padre, ¿qué pasa ahí abajo? No se está moviendo esto mucho. No. Bueno, sí, un poco, pero es que es difícil coordinarse, que son penitentes, ¿no? Majorets. Creo que me ha sobrado el segundo plato de potaje. ¿Pero qué estáis haciendo? Lleváis una talla policromada del siglo XVII, no una bombona de butano. ¿Qué quieres si no puedo más? A nadie se le ha ocurrido que esto iría mucho mejor con unos ruedines. Vamos, vamos. Venga, venga, que ya hemos pasado lo peor. Un último esfuerzo. ¡Me cago en tu padre, Nino! No puedo más y te juro que te meto un cirio por el culo. Ha sido del esfuerzo y da gracias a Dios que no me he cagado. Venga, callaros ya. Y abre ahí un poco, a ver si se airea esto. ¡Qué asco! Ah, pero si esos son los zapatos que le regalé a Carmen por nuestro aniversario. ¿Pero con quién cojones está? Déjame salir. No, no, no. Déjame salir, coño, que quiero ver quién es. ¡Calla, Paco! ¡Déjame salir! ¡Coño, Paco, que se nos cae la... ¡Que no te muevas tanto, barrilete! ¡Paco, que se va a volcar esto! ¡No crees, Carlos! ¡Déjame salir, César! ¿Qué te pasa? ¡Ay, Carlos, cuidado, que nos vamos a caer al final todo! ¡Déjame salir! ¡Dios mío, padre! A ver, ¿de dónde sacas la idea de que estamos robando? ¿Y esos señores qué hacen? ¿Eh? ¿Ordenar los billetes por colores? ¿Hablamos de dónde saca el dinero cada uno? Porque no creo que aquí te paguen por hacer las camas. Mira, si trabajo aquí es para ayudar a mi madre, ¿vale? Y lo hago sin robar a nadie. Y dale con robar, que estamos haciendo una transferencia, pero ahorrándonos la comisión del banco. Ay, déjalo, déjalo, papá. Sole, si estoy haciendo esto es para que tú y yo empecemos una nueva vida. ¿Pero qué nueva vida vas a empezar con una puta? ¡Si te vas a casar! ¿Qué? ¿Que te vas a casar? No, no. Bueno, sí. Pero era para que no cerraran el balneario. Es que Merche es la hija del presidente de la Diputación y... Pero bueno, ¿qué te voy a explicar yo a ti lo que es venderse por dinero? Ha dolido hasta a mí. Merecido. ¿Dónde va el guapo? ¿Tú qué? Te ha faltado tiempo para ponerte a trontear con este, ¿no? ¿A dónde va? ¡Que esto se tapadea! Si lo hiciera, ¿qué? Es lo mismito que has hecho tú, solo que a mí no me cuesta dinero. Pero que solo fui a comprar tabaco. Pues te va a salir caro el paquete. Pero... ¿A ti qué te pasa? ¿Que te hace gracia? Pues toma otro chiste. Madrecita. Mira la cara del cura. ¿Saqueado blanco? ¡Ricardo! ¡Ay! ¡Ay, Ricardo! ¡No, Anselmo! ¡Carlos, Virgen Santísima! ¡Madre mía! Vaya leñazo, me podía haber quedado tonto. ¿Y mi marido? ¿Y mi Ricardo? ¡Ole y ole! Por fin podemos decir que nos ha tocado la lotería. ¡Sí! Nochecita nos has dado. Mira, con todo lo que se ha robado en este país y nadie pisa la cárcel, ¿por qué vamos a ir nosotros? Hombre, nos han pillado reventando una caja fuerte y sustrayendo casi 4 millones de euros. Pues vamos a ser los únicos pringados que pisen la cárcel. Menudo marrón tenemos. Solo uno. Que nos han pillado nuestras mujeres. Y nos hemos quedado sin el dinero. Y yo sin feligreses. Que me van a quitar la parroquia. Y yo he perdido a la mujer de mi vida. Bueno, y a Merche. Pues para lo que nos espera fuera, mejor que nos condenen. Por lo menos aquí tenemos techo y comida. Podéis salir. Venga, todos para afuera. ¿Cómo? Ya. Pero si no nos has tomado ni la declaración. No, ni lo voy a hacer. Que Mari ha decidido que no os va a denunciar. Sí, y no me miréis así, ¿eh? Que si por mí fuera, os metía un paquete por daños a la propiedad, por allanamiento, por robo y porque no está tipificado, ¿eh? Que si no, os empuraba también por hijos de puta. Venga, afuera. Y te voy a dar, ¿eh? Venga.
Vamos. Ay, ¿cómo no voy a llorar, papá? Si les he traído la suerte. Y mira cómo me han tratado. Y yo lo único que hice fue volver a mi casa. Porque después de perder a mi hijo, era lo único que me quedaba. Bueno, eso y porque te lo debía. Te debía reconciliarme con este pueblo. Ay. Pero ya ves que he vuelto a fracasar. Así que la próxima vez que me vean en Villaviciosa, será aquí, a tu lado. Bueno, eso se queda a alguien claro. Porque cuánta razón tenías, papá, cuánta razón tenías. Un pueblo no muere de viejo, no. Muere de enfermo. Y aquí tienen una enfermedad muy difícil de curar. El egoísmo. Si me das a elegir entre tú y la riqueza, con esa grandeza que lleva consigo, hay amor, me quedo contigo. Si me das a elegir entre tú y la gloria, para que hable la historia de mí por los siglos, hay amor, me quedo contigo. Pues me he enamorado y te quiero y te quiero. Y solo deseo estar a tu lado, soñar con tus ojos, besarte los labios, sentirme en tus brazos, que soy muy feliz. Entre tú y ese cielo, donde libres el vuelo para ir a otros nidos, hay amor, me quedo contigo. Y en vuestros rostros veo la alegría y el fervor por vivir una de nuestras fiestas más señeras. Porque a pesar del cierre del balneario, Villaviciosa y sus gentes resurgirán de sus cenizas para afrontar nuevos retos, con gallardía, con fuerza, optimismo y... ¿A quién quiero engañar? Estamos de mierda hasta arriba. De verdad. ¡Queda inaugurada la feria! ¡Disfrutad! ¿Qué puede ser la última? Tomar por saco. ¡Anda! ¡Anímate! Han cerrado el balneario y estás sin trabajo, pero podía ser peor. Imagínate que no te hubiera tocado la lotería. Sí, claro, ¿te imaginas? ¿Y si te vas al club y te pegas un buen homenaje con las chicas, qué golfete? ¿Así te quitas tensiones? Mamá, que no tengo yo ahora cuerpo para chicas. ¿A que sí, hombre? Tú súbete con dos o tres, que será por dinero. Mamá, si no es por dinero. Pues que mejor que gastártelo en una buena coyunda. Parece que no te gusta. Es que no me gusta, mamá. Soy gay. ¿Entiendes? Gay. No había pisado el club hasta que te dio por decir que me había tocado la lotería. Ya era hora, hijo. Lo que te ha costado salir del armario ese y abrirle el corazón a tu madre. ¿Cómo? Pero ya lo sabías. Cuando tu hijo de 7 años le pide a los reyes la Nancy peinados, algo te hueles. Y si eres el mariquita del pueblo, pues que cuchichee. Yo, la cabeza del arca.
Eso será el orgullo gay ese que dicen, ¿no? Una cosa. Y eso no duele. Porque tu padre, que no existe, una vez intentó... Mamá. Está bien sincerarse, pero todo tiene un límite. Qué paradoja. Que el día de la resurrección del Señor sea el día que enterremos a este pueblo. Y bien enterrado. Ya no hay nada que podamos hacer por él. A ver, ¿que aún no está denegada la subvención? Yo creo que si le digo a Merche que todo ha sido un error, que la quiero y que es... Para. No quiero que cometas el mismo error que he cometido. El mismo. Papá, me he enamorado de una prostituta. ¿Y yo? ¿Por qué crees que tu madre odia tanto a la Mari? Así que, hijo, haz caso a tu corazón. Corre y dile a esa puta que la quieres. Se llama Sole, papá. Claro, claro. Sole. Sole. Es que todavía no me la has presentado. ¡Se ha ido mi negrita! Ha cerrado el club y se han ido todas. ¡Por vuestra culpa! ¿Qué? ¿Se van? ¿Pero qué haces? Recuperar a mi Sole. Pinino. ¿Tú te acuerdas de los 40 movimientos de cadera de Jezabel? ¡No! ¡Ay! Otra vez a cambiar de club. ¿Qué oficio este, man? Tengo Braga en esta maleta que podrían tener su propio pasaporte. En algo nos parecemos. Pero tú paseas bragas y yo sentimientos. Oh, bonita, ven aquí. Mírala. No podía irse en el bus de la noche, no. Se va en hora punta para exhibirse como un pavo. Déjala, lo importante es que se va y que lleve tanta paz como la que deja. ¿Paz? ¿Pero qué paz? Si no fuera por ella y por su club, yo no habría perdido a mi Paco. ¿Qué dices, Carmen? Que yo a Paco solo lo he visto una vez por el club. ¿Y por qué vino a comprar tabaco? Mira, cómo defiende al que la paga. Si eso dice él, pero yo no le creo. Claro, porque es más fácil buscar un culpable fuera que intentar solucionar los problemas que tenéis en casa. Ahora nos va a enseñar cómo llevar nuestros matrimonios la furcia que se los ha cargado. ¿Tú qué sabrás? ¿Qué sabré? Que a vuestro marido se le suelta la lengua cuando están en calzoncillos. Te voy a dar la que llevo más de 30 años guardándote. Fíjate lo que te digo. Dejadla tranquila. ¿Nos parece que ya hemos llevado esto demasiado lejos? ¿Lejos? Lejos se lo está llevando ella. Y a mí ese dinero me haría más llevadera la cornamenta, la verdad. Elisa, no hagamos más sangre de esto, ¿eh? Además, el plazo para cobrar terminó ayer. Ese dinero ya no nos pertenece. ¿Verdad, chicas? ¿Tan difíciles de entender? Pues sí, debe de ser difícil, porque el que no se entera es él. Si el plazo empieza el día después del sorteo, hoy todavía podrían cobrar. ¡Claro! Y estos son los que manejan el presupuesto municipal. Claro que así sí. Nos va. ¿Qué quieres? Son políticos. Donde no hay mata, no hay patata. Pues yo por eso no le voto. Que aún no ha pasado el plazo. A ver. Un poquito de tranquilidad, por favor. Que ese dinero no se ha traído más que disgustos. ¿De verdad os merece la pena perder la poquita dignidad que os queda? 3 millones de euros. En breves momentos dará comienzo la popular carrera de tractores. Por favor, los pilotos. ¡A por ella! ¿Pero qué hacéis? ¡Pero no os queréis ahí, Pánfilo! ¡A por ella! ¡Corred! ¡Que se gane ese dinero! ¡A por ella! ¡Anselmo! ¡Mari! ¡Para, que solo queremos dialogar! ¡Mari! ¡Receptor! Venga, deprisa. ¡Elisa! Asunto oficia. Elisa, alcalde. Anda, echa para allá, Gister. Vamos, sube, milagro. ¡Agárrate, Anselmo, que esta no se escapa! ¡No se ha agarrado, voy! ¡Pégate todo lo que puedas! ¿Pero qué haces? ¡A mí no! ¡Al tren! ¡Sole! ¡Venga!
rápido, ni más rápido. ¿Tú te crees que esto es Fast and Furious? ¡Que el bicho este no pasa 40! ¡Mírala! ¡Está intentando despistarnos! ¿Pero cómo no va a despistar? Si va dejando un surco por el suelo. ¡Míralo! ¡Vamos! ¡Ricardo! ¡No queda otra! ¡Tienes que saltar! ¿Qué? Pero, ¿tú estás loca o qué? ¿Qué quieres, que me juegue la vida? ¿Tú sabes lo que es jugarse la vida, Ricardo? Jugarse la vida es seguirte hasta un pueblo perdido de la mano de Dios para que tú, Ricardo, juegues a ser el mesías de una panda de paletos que no te soportan, Ricardo. No, Elisa. Odio el aire puro, odio este pueblo y odio las putas lechugas de tu huerto ecológico de mierda. Necesito ese dinero para salir de aquí y perderte de vista. Así que deja de lloriquear y salta de una vez. ¡Imbécil! ¿Qué haces tú aquí? ¡Mari! ¿Pero por qué no paras? Si solo queremos hablar. Pues hablar entre vosotros, qué buena falta os hace. Mira el tren, que lo tenemos. Sole, por Dios, que tú no sabes lo que me ha costado subirme a este tren. Al menos escúchame. ¡Que te escuche tu novia! Y si no te hace caso, ponle peliculitas, que conmigo te funcionó. Sole. Si he de estar todo el viaje detrás de ti para que me escuches, lo estaré. Bueno, pues va a ser por poco tiempo, porque en cuanto este tren llegue a Madrid, pasaré página y me habré olvidado de ti. ¡Ah!
pasar. ¡Por los pelos! ¿Pero te has vuelto loco? ¿Pero qué has hecho? No lo sé. Me he puesto nervioso. Pensaba que te perdía y he hecho lo que hubieran hecho en cualquier película. O es que tú y yo nos merecemos un final de comedia romántica. Muy bonito. Sí, sí, muy bonito. Pero ahora me acompaña. Que va usted a hacer otra declaración. Pero la Guardia Civil. No puede ser, pero si ya la teníamos. Sí. ¿Pero por qué ha parado aquí? Pase. ¡Papá! Lo he parado. He parado el tren y he recuperado a Sole, como me dijiste. Ay, qué jodes. Y no podías haber esperado hasta Puente de los Baños, que allí tiene parada, coño. Mira, por favor, su edad. Paradoja. La lotería te hace millonario, pero a nosotros nos ha arruinado la vida. Lo que nos ha arruinado la vida es la avaricia. Pero ni somos los primeros ni seremos los últimos. No, no. Pero eso está en la naturaleza humana. ¿Yo soy corrupto porque soy político o soy político porque soy corrupto? Quilosa. Mirad, 200 años de historia reducidos a escombros. Porque no se lleven la bola muy lejos, que detrás de esto va el pueblo entero. ¡Acciónala! ¡Ay, qué pena! Yo no puedo ver. ¿Qué hace el chalado de tu hijo? Pues el gilipollas, porque lo tiene a tercero. ¡Para! ¡Hijo! ¡Sube! ¡Hijo! ¿Estás bien? ¿Estás bien? Tranquilo, cuidado. Sí. El balneario. ¡El Burofax! ¿Qué dice? ¡Que lo han comprado! Han salvado al pueblo. ¿Cómo que lo han comprado? ¿Lo han salvado? ¿Habéis visto qué de gente? Ya me gustaría a mí tener la iglesia así todos los domingos. Hombre, padre, usted no va a crear tantos puestos de trabajo como va a traer el balneario. Pues yo he traído mi currículum. Y ahora que soy una mujer separada, vuelvo a estar en el mercado. Y no solo en el laboral. ¿Y a quién se lo vas a entregar? ¿A nuestro misterioso inversor? Yo me lo imagino muy apuesto y sofisticado. Como venga en helicóptero a la Christian Grey, me caigo muerto. Pues en la carnicería he oído que puede ser un chino, el mismo que compró el Atleti. Ah, déjese de chinos. Dicen que es un jeque árabe, amigo del rey. Venga, sonreíd, alegría. Y los niños en primera fila, que se vea que el pueblo tiene futuro. Y tú, niña, huécate un poquito el escote, que se vea por qué te hemos elegido reina de las fiestas. ¡Ya viene! ¡Ya viene!
Oh, Anselmo. ¿Qué pasa? Que vas hecho un desastre. Así va. Venga, date vida, que nos pilla el carro. Ya te vale a tus años y te sigue haciendo el nudo tu mujer. Nos ha jodido el progre. Claro, como vosotros con un chaleco lo arregláis todo. ¿Este tarado ha salvado el pueblo? ¿El de cerebrado que se rompió dos costillas intentando chupárselas? Nino, ¿has comprado tú el balneario? ¿Yo? Si no tengo un duro ni para una moto nueva, que me ha dejado tirado. Suerte que me han traído. ¿Y qué tienes? Ahora. Ahí va la hostia. ¿Es Mari? La Mari ha comprado el balneario, pero... ¿Pero por qué iba a hacer eso? Por ti, papá. Lo he hecho por ti. Bueno, y también por mí. ¿O acaso no nos merecíamos estar juntos y ser felices de una vez en este pueblo? Ahora lo que toca es hacer borrón y cuenta nueva. Yo por fin he encontrado mi sitio. Y tú has recuperado el tuyo. Después, Villaviciosa reabre su balneario y deja atrás la polémica generada por el premio de la lotería, que causó gran controversia y división entre los vecinos del pueblo. Villaviciosa tiene un proyecto político y de futuro basado en la concordia y la unión. Lo de la lotería ha quedado una divertida anécdota. Está superado. Cariño, de verdad. No tienes por qué irte, que podemos arreglarlo. Ricardo, ¿a ti no se te llena la boca con esa que quieres una sociedad mejor? Pues empieza por ti, pero yo me voy a Madrid. No. Elisa, que no. Ricardo. Ricardo, un poquito de dignidad que está saliendo en la tele. Yo pongo la mano en el aire, yo a volar sin complicarme la vida, disfrutar. Y yo quiero más, es como quiero ser. Nada más, ni un minuto que perder. ¿Cómo veo el futuro del pueblo? El del pueblo no lo sé. Pero el nuestro será niña. Y espero que tan guapa como su madre. Pero que estudie, ¿eh? Que solo con una cara bonita no se va a ningún lado. Es que yo lo digo por experiencia, porque es que yo estuve a punto de meterme... ¡Cariño! Que eso no le importa. Que se para el tiempo. Sentir que se para el tiempo. Deja lo malo, para de pensar en que podría haber sido y empieza ya a ver que el futuro está llamando a tu puerta, así que aprovecha, haz como yo y di. Bonita, ¿eh? Yo quiero más, quiero más. Es una obra de arte sacro valiosísima que merecía una restauración a su altura. Por eso hemos traído a los mejores profesionales sin escatimar en gastos, ¿eh? Para poder recuperar lo que... ¿Algún problema? Quiero más, es como quiero ser. Esto, nada más, esto lo puedes cortar, ¿eh? Que bastantes problemas tengo ya con el obispado que yo... Volar con el viento y sentir que se para el tiempo. Pintar el momento y las nubes ir persiguiendo. Saber cantar, pasarlo bien y por las calles. Pues nuestra vida no ha cambiado mucho, la verdad. Seguimos dedicándonos al relax, ¿verdad, Jezabel? Sí, que antes ponía gomita y ahora pongo gorro de baño. Así que ya saben, cuando quiera disfrutar de las mejores burbujas y en la mejor compañía, ¡ay, Mari! ¿Eso sonó muy a puto? ¿Y qué quieres, hija? Es que la cabra tira al monte. Deja lo malo, para de pensar en que podría haber sido y empieza ya a ver que el futuro está llamando a tu puerta, así que aprovecha, haz como yo y di.
quiero más, quiero más. Pues a mí lo de las chicas me parece una pena, porque en este pueblo lo de la casa del Enocinio siempre ha sido una tradición. Y tanto. Que Alfonso XII no se venía desde Madrid solo a tomar las aguas. De ahí sacaron, ¿dónde vas, Alfonso XII? Pues de puta. Yo no sé si esto se puede decir. ¿El qué, lo de Alfonso XII? No, no, lo de las putas. Ah, bueno. Nada más, ni un minuto que perder. Volar con el viento y sentir que se para el tiempo. Pintar el momento y las nubes ir persiguiendo. Saber cantar, pasarlo bien y por las calles sin querer. Volar con el viento y sentir que se para el tiempo. Y ver cómo las casas quedan atrás. Desenfocado ya, los árboles nos pasan alrededor. Quiero más, quiero más, ni un minuto que perder. Volar con el viento y sentir que se para el tiempo. Pintar el momento y las nubes y persiguiendo. Saber cantar, pasarlo bien, ir por las calles sin querer. Volar con el viento y sentir que se para el tiempo. Volar con el viento y sentir que se para el tiempo.